Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos al primer partido del día de hoy, segunda jornada. Tenemos a Gamos en contra del equipo de Bengals, que hoy lo estarán apoyando, el equipo de Pats, una pequeña fusión entre ambos equipos. Estamos viendo la ceremonia de capitanes, donde los representantes son el número 21, Sebas. Tenemos al número 71, Nico. Al número 24, el gran Ikers. El número 51, Joab. Y por último, tenemos al número 59, Axel, representantes del equipo de Gamos. Para el equipo de Bengals, tenemos al número 26, Eder. Al número 76, Armando. Y al número 52, Jennifer Ramírez. Así es que todo listo. Un saludo amistoso entre los capitanes. Y ya está todo preparado para comenzar este encuentro. En un momento comenzamos. Muchísimas gracias por estar viendo Blitz. Viene la patada de kickoff. Así que Gamos tendrá que hacer la primera acción para comenzar el encuentro. Listos derecha, listos izquierda. Sale la patada. Tendremos el regreso. La agarra por la yarda número 30. Se va hacia la banda. Y falla el primer derribo. Se quita el segundo. Y un excelente golpe y buen regreso por parte de Eder Zúñiga. Primera oportunidad. Es el número 33, Dylan López, el que se encuentra liderando la ofensiva. Gemelos del lado derecho. En la jugada hay un fumble y el balón va a ser para el equipo de Gamos. Gamos rápidamente consigue el ovoide. La ofensiva será para Gamos. Primera oportunidad. De la jugada, el número 15, se la entrega al número 5, va hacia la banda. Buen corte, dando un giro y consiguiendo la primera oportunidad. Es el número 5, el buen Diego Trejo, el que consigue continuar con la ofensiva. Número 15, Omar Rodríguez. Nuevamente se la entrega ahora al número 7. Y es Alex el que consigue un par de yardas para la ofensiva. Segunda oportunidad, únicamente 8 yardas por avanzar. Van con la... el acarreo del número 5 y tendremos un tiempo fuera solicitado por la escuadra de Pats, así que en un momento regresamos con las acciones. Omar en los controles. Tercera oportunidad, largo por avanzar y ahora tenemos un castigo. ¿De qué se trata? Tiene la acción ahí, castigo en la jugada. Ahorita les precisamos de qué se trata. El marcador nos indica 0-0. Es castigo en contra de Bengals. Omar en los controles. Y están listos para sacar la señal. Primera oportunidad. Primera oportunidad. Están en la yarda número 11. Ya en zona de definición esta ofensiva. Y formación pro nuevamente. Se vuelven a reunir. El tiempo sigue corriendo. Primera oportunidad desde la 11. Acá la jugada, va por el centro. El número 7 con un buen acarreo consiguiendo 3 yardas. Alejandro Barragán. Segunda oportunidad y son 6 yardas por avanzar aproximadamente. Omar en los controles, formación y... ahora va por el centro. Va a ser inmediatamente detenido. En las acciones tenemos a Uriel Loaiza, número 79. La tribuna haciendo ruido para motivar a la ofensiva.
Tercera oportunidad, 4 por avanzar, el centro es alto. Va por el lado izquierdo. Tenemos un castigo. Y es anotación, pero un castigo. Desgraciadamente hay un castigo para el equipo de Gamos. Así que un holding en contra de Gamos. Se repite, tercera oportunidad. 9 yardas por avanzar. 8 aproximadamente. Ahora es Diego el que se encuentra en los controles. Inmediatamente se lleva el balón hacia la derecha. Y tenemos touchdown. Anotación del equipo de Gamos. Anotación por conducto de Diego. Desde el punto extra, se la entregan al número 7. Termina siendo derribado. No va a llegar la carrera de Alex. Alex nuevamente para hacer la patada. Listos derecha, listos izquierda. Sale la patada, no tiene tanto impulso. Es bola libre. La recoge, va por el centro. Ahora hacia la derecha y falla el primer contacto. Es Eder, el número 26, el que lleva el balón. Recibe un duro castigo cruzando el medio campo. Regresamos a las acciones. Primera oportunidad, yarda 33, territorio de Gamos. Una formación cerrada en la ofensiva. El balón, el número 33 en los controles, se lo entrega a la 26. Va hacia la derecha, pero es inmediatamente capturado. Segunda oportunidad y son 12 yardas que recorrer para Bengals. Bengals con la ofensiva. Entrega a su corredor. No alcanza a encontrar espacio. Así que termina siendo derribado. Menos yardas. Tercer down. Largo por avanzar. Jugada importantísima para la ofensiva. Si no la consigue, se verán obligados a hacer la patada de despeje. La pelota, Dylan se la entrega. Zúñiga por la izquierda, con la presión del número 4. Y termina siendo sacado del campo por el buen Ickers. Cuarta oportunidad, situación de patada de despeje. Parece que se la van a jugar. Los fielders regresan a su posición. Van por el lado derecho con Eder. Eder busca la banda y termina siendo derribado. Taclea tobillo. El número 21, no, 31. El buen Pepe. Regresamos con la ofensiva. Omar para hacer las acciones de dirigir el ataque. No, perdón, se sale del terreno de juego. Ahora es Alex, el número 7. Saca el centro, busca el pase. El envío es interceptado. Eder Zúñiga lo tiene y va por el centro. Ahora la primera oportunidad será nuevamente de Bengals. Primera oportunidad de la 33. Territorio de Gamos. Ahora es Eder el que está en los controles. Un acarreo con el 35. Máximo avance, media yarda. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Bengals con la ofensiva. Vuela un pañuelo, Eder haciendo el acarreo. El primer contacto lo tiene el número 17. Vamos con el castigo.
será en contra de Bengals. Segunda oportunidad, largo por avanzar. Creo que nuevamente es Eder el que se encuentra en los controles. Va hacia el lado izquierdo después de sacar la pelota. Un primer contacto. Lo rechaza el segundo también. Hasta el tercero. Y con esto finaliza el primer cuarto del encuentro. Nos vamos al segundo cuarto. El marcador 6-0 favoreciendo a la escuadra azul. Tercera oportunidad y muy largo por avanzar. La ofensiva la tiene Bengals. Es una formación cerrada. Una coreback sneak. Y consigue apenas una yarda. Cuarta oportunidad, nuevamente una formación cerrada. Otra vez se van a ir con una coreback sneak. Y van a salir con una sorpresa. Eder por el lado izquierdo sorprende a la defensiva, termina saliéndose del terreno de juego, recupera la línea de scrimmage inicial, pero aún así no va a ser suficiente para conseguir la primera oportunidad. Primera oportunidad, damos con la ofensiva, Alex en los controles. Saca la jugada, el centro es alto, lo recibe bien. Va hacia la izquierda, se quita el primer contacto y termina siendo derribado. Rompen el hold, tenemos segunda oportunidad, 16 por avanzar en una formación pro. En los controles tenemos al buen Alex, número 7. A su espalda, Mariano, número 35. Se la va a llevar personal y vuelan los pañuelos por todos lados. Holding en contra, digamos. Segunda oportunidad. Alex en los controles. Diego Trejo, ahora en la espalda, se la entregan. Diego tiene buen espacio, cruza el medio campo, a la 30, a la 20, a la 10, 5 y anotación. Nuevamente un touchdown del equipo local. Y ahora es 10, intento de punto extra para Gamos, misma formación, el quarterback. Diego, Omar a su espalda y van por el centro. Omar consigue el punto extra. Regresaremos con la patada de kickoff a las acciones. Alex haciendo la patada nuevamente. En un momento cambiamos el marcador, que ahora es de 13-0. No es tan larga la patada. Él recibe el ovoide, va hacia la derecha y termina siendo capturado. Número 51 en el tacleo. Primera oportunidad desde el centro del campo, yarda 40. Dylan en los controles. Y tendremos castigos. Defensiva o ofensa. Me parece que es la defensiva que va a regalar yardas. Justamente. Primera oportunidad. 6 yardas por avanzar. Dylan da el balón a su corredor, pero termina perdiendo yardas del número 35. La ofensiva se toma su tiempo para salir. Solo un corredor abierto en el lado izquierdo.
tenemos un castigo. Nuevamente movimientos en la línea, procedimiento. Ahora será en contra de Bengals. Ya tienen la jugada lista, así que nada más la van a sacar. Hay un fumble y termina siendo recuperado por Gamos. Excelente concentración del jugador número uno, el buen Dash Nicolás García. Primera oportunidad, 4:15 de tiempo efectivo. Alex en los controles. Alex liderando la ofensiva. Receptores abiertos en ambos lados. Entrega a Omar. Omar por la derecha. Excelente movimiento, metiendo la mano. Sigue con el acarreo hasta que termina siendo derribado. Después de conseguir la primera oportunidad, aparecer, hay un jugador lesionado. Es Dylan, número 33. Regresamos al campo con menos de 4 minutos de tiempo efectivo. Formación pro. Axen los controles. Saca la jugada. Vemos un acarreo. Ahora vamos con el número 5 nuevamente. Por el centro. Va a aplicar la misma. Y anotación después de la escapada. Diego Trejo consiguiendo el touchdown. Intento de punto extra. Van por uno. Tiempo fuera solicitado por Gamos. Intento de punto extra. Saca la jugada nuevamente por el centro. Se va a quedar corto Omar. ¿Quién era quien llevaba el balón? Alex para hacer la patada. Desde la 25. Y es una gran patada. El bote favorece al equipo de Gamos. Eder Zúñiga haciendo el regreso. Encuentra hueco. Lo intenta explotar, pero hay fumble. ¿Hacia dónde va la mano del oficial? ¿Hacia dónde nos indica que irá ahora la ofensiva? ¿Será para Bengals? ¿Será para Gamos? ¡Es para Gamos la pelota! La ofensiva de Gamos. Primera oportunidad. Territorio del equipo de Bengals. Yarda número 31. Formación I para los corredores. Saca la jugada. Va por el centro. Explota el hueco. Mariano. Con 5 yardas para la ofensa. Gamos rompe el hole. Preparadísimos para la siguiente jugada. Misma formación. No derivan mucho en esto. 19 puntos en el marcador. Alex se la entrega. Hay un fumble. Y va a ser inmediatamente recuperado para Bengals. Primera oportunidad para Bengals. Formación cerrada. Ya había salido el balón. Ahora nuevamente es del equipo de Gamos. Les digo, varios intercambios de balón. Cerca de terminar la primera mitad, llegando a los últimos instantes. Saca la jugada, Axel con una resbalada, hay un fumble, era para Omar, la alcanza a recuperar nuevamente. Segunda oportunidad, largo por avanzar. Saca la jugada, se la entregan a Omar. Omar por el lado izquierdo. Es derribado inmediatamente. Rompen el hole. Tenemos tercera oportunidad y largo por avanzar. Menos de medio minuto de tiempo efectivo. Alex en los controles. Y tendremos pañuelos. Castigo en contra de Gamos otra vez.
este será diferente. Y el tiempo se termina. Adiós a la primera mitad. Y nos vamos al descanso. El marcador 19-0. Favoreciendo a Gamos. En un momento regresamos. Muchísimas gracias por estar viendo.
El jugador ya se encuentra bien, regresó hacia su banda. Viene cuarta oportunidad y largo por avanzar. Unas 17 yardas que tiene que recorrer la ofensiva. Hay un fumble. Dudas en la entrega. El balón recuperado por Gamos, pero en cuarta oportunidad. Así que dará paso a la ofensiva de Bengals. Primera oportunidad para el equipo de Bengals. 12 segundos para que finalice el tercer cuarto. Formación trips del lado derecho, cerrado. Saca la jugada, Dylan se la entrega a Eder. Eder por la derecha. Le termina sacando el balón, pero tenemos varios castigos. Veremos de qué se trata. Castigo en contra de Gamos. Tacleando de la barra. Y con esa jugada finaliza el tercer cuarto del encuentro. Nos vamos al cuarto cuarto con el marcador 19-0. Primera oportunidad. Este drive le va a pertenecer a la escuadra de Bengals. Nuevamente formación cerrada. Excepto por el receptor que está abierto. Fernanda García acomodándose. Dylan en los controles. Y tenemos tiempo fuera. Segunda oportunidad. Bengals en la ofensiva. El receptor número 6, Gael Vélez, afuera. Del lado izquierdo. Abierto del lado izquierdo. Dylan se la entrega a Eder. Eder con la presión encima logra quitarse unos cuantos tacleos y consigue 5 yardas de avance. Siguiente oportunidad, hace el centro y duro castigo que se lleva el quarterback. Eder haciendo el acarreo. Termina siendo derribado atrás. Gran trabajo de máquina, el número 24 y el número 20. Tercera oportunidad. Y tenemos 15 yardas por avanzar. El número 26, el buen Eder Zúñiga, llevándose el ovoide hacia el lado izquierdo, hasta su banda, y termina siendo derribado atrás de la línea. Pérdida de otra yarda. Cuarta oportunidad. Y son 15 por avanzar. Se van a arriesgar intentando una quarterback sneak. Y no será suficiente. En el campo será primera oportunidad para la ofensiva. Primera oportunidad para Bengals. 10 yardas por avanzar para Gamos. Ya se encuentran en territorio del equipo de Bengals. Y es justo Bengals el que pide tiempo fuera. 6 minutos de tiempo efectivo. Regresamos del tiempo fuera solicitado por la escuadra de Bengals. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Movimiento de la defensa. Y ahora sí. Hay castigos. Intenta avanzar. Es el número 4 el que lleva la pelota. Es jugada gratis. Y termina siendo derribado. ¿Qué pasó ahí? Santiago Delgado es el que termina llevándose la pelota. Primera oportunidad y solo son 5 yardas que recorrer para sumar puntos al marcador. Van por el centro. Omar se la entrega al número 5. Trejo consigue el touchdown. Anotación, digamos. 6 puntos más para...
Intento de punto extra para Gamos. Otra anotación más para Diego Trejo. Y el baile fantástico del papá. Intentaba un acarreo, hace engaño y entra limpio. Omar con el punto extra. Colocando el 26-0 en el marcador. Viene la patada de kickoff. Vamos para orquestarla. Después de aumentar ventaja. Vengas con dos regresadores. Listos derecha, listos izquierda. Ambas escuadras preparadas. Listos derecha, listos izquierda. Sale la pelota. Y es Eder el que va a regresar el envío. Cruza al medio campo, llega a territorio de Gamos. Primera oportunidad para Bengals. Eder en los controles. Saca la jugada. Hay un fumble. No va a ser recuperado por Gamos esta vez. Continuamos con el ataque de Bengals. Formación cerrada. Del lado derecho. Va con Eder Zúñiga. Rompe dos tacleos. Se está yendo hacia la banda y termina siendo capturado por el número 24. Siguiente oportunidad para Bengals. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Tenemos un fumble. Va hacia la derecha y la captura de Trejo. Segunda y 11 por avanzar. Un minuto en el reloj. Menos un minuto. Dylan en los controles, va hacia el lado izquierdo. Termina siendo derribado. Tercera oportunidad. Regresamos del tiempo fuera y del jugador lesionado. Ofensiva de Bengals. Van a ir por el centro. Termina siendo inmediatamente capturado. Disparo. Solamente le quedan 5 segundos al reloj. Y con esto va a finalizar la segunda jornada de la categoría Rabbits Especial. Nos vamos con la victoria del equipo de Gamos. Muchísimas gracias por estar viendo. Nosotros nos despedimos y los dejamos con las últimas imágenes. Hasta la próxima.